Bueno, básicamente estamos en tarea de divulgación de astronomía, básicamente astronomía, que se hace en esta aula. Previamente, charlas de divulgación y observaciones luego en el telescopio que tenemos instalado ahí en la cúpula al costado. Bueno, el observatorio posee un telescopio Celestron de 11 pulgadas de diámetro. Es de tipo Smith-Cassegrain y aparte tiene una montura al telescopio que es computarizada. Así que tiene la posibilidad de buscar 40.000 objetos en el cielo y con la facilidad que uno aprieta un botón y directamente lo busca. Así que no hay que andar buscando estrella por estrella para encontrar el objeto. Lo que sí, antes de buscar el objeto hay que ponerlo a punto, que lleva unos 15-20 minutos. La charla acá es caótica, es un caos ordenado. La gente viene, por ejemplo, hay mucha gente, entran acá, miran, preguntan, empiezan a ver charlas. Lo que sí vienen acá son las escuelas. Cuando la escuela viene, que vienen muchas escuelas, más o menos vienen por año 15-20 escuelas, si son chicos se sientan, hacen una charla. Hay veces que hay cosas muy interesantes para ver en el telescopio, hay veces que hay menos, el telescopio aquel se ve de a uno, así que a veces repartimos, van unos allá, otros vienen acá. Acá se llevó a cabo la observación del cometa Halley en el año 1986, y ya hacía 6 años que estaba funcionando con el telescopio. Pasaron entre 4.500 y 5.000 personas. Pasaron en el periodo de el acercamiento del cometa al Sol, que es el perihelio. En esos momentos tuvimos observaciones. Fue muy, muy lindo, fue extraordinario, porque por la hora que era, fue de las 11 de la noche hasta las 1 de la mañana, un paso, y después el paso del otro lado del Sol, teníamos de las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Y estaba siempre lleno de gente.